Eloy Alfaro Delgado es la figura cimera, es una enhiesta bandera por su grandioso legado. Su nombre está cincelado con letras de fuego y oro, es un preciado tesoro de la vida nacional, su porte continental y su grandiosa valía hace falta en nuestros días y con urgencia vital. Como recuerda la historia, aquel 28 de enero cae el jefe montonero abatido por la escoria. Va de la hoguera a la gloria y desde aquellos momentos cabalga recio en los vientos huracanados y altivos del rebelde colectivo, cual insigne comandante va con su espada adelante y en su mensaje está vivo. Pensaban que lo ultimaban en las llamas del Ejido y pensaban que al olvido al apóstol condenaban. Ellos no se imaginaban que al cabo de un centenario vuela triunfante el ideario del insigne combatiente, que se levanta la gente con sus proclamas de hoy y que vuelve don Eloy como un volcán insurgente.